Uy, este es uno de los vídeos que me ha costado más el montaje y espero que lo disfrutéis. ¿Qué pasa si te engordas 20 kilos? Es decir, como podréis ver, os voy a poner modelos que pasan de una 36-38 a una 44-46. ¿Qué ocurre? Nada. Incluso en muchas ocasiones, algunos de los trajes que os presento sientan mejor en la que está más rellenita que en la que está más delgada. Además, os voy a presentar desde un estilo totalmente informal hasta el más bonito de los vestidos de vestir y de novia. ¿Qué diferencia hay? ¿Coger alguna talla más? Porque que yo sepa, eso que se dice, que ser más delgada aparenta ser más alta, pues creo que en las fotografías yo no lo aprecio así. Creo que la mujer delgada está bien, pero si coges 15 kilos porque tu constitución cambia o 18, ¿acaso la modelo de la derecha está diferente de la de la izquierda? No, todo lo contrario, puede estar igual de guapa e incluso las piernas verse mucho más bonitas. ¡Ay, qué manía con estar súper delgadísimas! Cuando además las faldas en forma de tubo hacen muy palo. Si eres delgada, estupenda. Pero es que acaso es que en body o en ropa interior, porque sí, yo tengo el cuerpo que tiene el de la derecha, no el de la izquierda, pero en su día sí que tuve el de la izquierda. ¿Qué pasa si tengo que salir de fiesta o tengo que asistir a una boda? ¿Ya un traje luce menos que otro? Pues no. La de la derecha se ve como la típica escultora mujer andaluza, de cintura estrecha. En este caso he invertido las fotos. La de la izquierda es más rellenita que la de la derecha. Y este es que luce menos bonito en la playa, este estilo de disenco, como vaporoso y divino, y este negro, con esas curvas años 50. ¿Qué ocurre si pesamos 15 kilos más? Igual de clásica se puede ver una con un vestido rojo, que una clásica, que una gorda, que una delgada. Un poquito pasaditas de peso, sí, y no pasa nada. 15 kilos más, 15 kilos menos. ¿Acaso tú te ves menos bella por estar más gordita en la de la derecha que la de la izquierda? ¿Te ves menos mujer, menos bella? ¿Y la cara? Y me diréis, ¿cómo has hecho, Rosa, esto? Esto me ha llevado muchísimo trabajo de ordenador. Pero aprendiendo, aprendiendo, hay que ver qué guapas estamos, estando un poquito más llenitas que un poquito más delgadas. Y yo, pues como me apunto a las de la derecha, pues esto es mi forma. Un besito, chicos, chicas.